Muy buenas y sean todos bienvenidos un día más a Málaga Desconocida. En nuestro continuo deambular por el centro histórico de Málaga con la intención de hacerles llegar el patrimonio y la historia, pues nos hemos topado con el Museo de Jorge Rando, enclavado en el propio corazón de un castizo barrio como es el barrio del Molinillo, y también ubicado en un espacio muy particular, en un espacio histórico propiedad de las Madres Mercedarias. Haciendo alusión a las Madres Mercedarias, recordarles que ellas se establecen en nuestra ciudad allá por 1893, aunque el edificio se construye de nueva planta en 1879, obra del arquitecto Manuel Rivera Valentín. Existían dos proyectos anteriores, uno de Daniel Rubio y otro de Guerrero Strachan, pero es el del Manuel Rivera el que se lleva a efecto. Un edificio que tiene tintes casi góticos y con una fachada muy austera, que viene a lo que es albergar lo que es el convento, la iglesia, la casa de postulado y, cómo no, el colegio guardería, que es donde nos encontramos. Este colegio, que hace algunos años fue transformado en lo que es el Museo Jorge Rando, un museo que se abre a la cultura de la ciudad. Bueno, nos encontramos en la biblioteca del museo y con una mejor compañera podemos tener, en este caso es el artista. Tenemos a Jorge Rando. Jorge, yo te agradezco muchísimo, primero, que nos abra tu casa y segundo, que nos dedique unos minutos a hablar de ti, porque seguro que los telespectadores quieren conocer más a Jorge Rando, porque aparte de que el museo ha sido esa bocanada de aire fresco a la ciudad en materia cultural, pues también a mí me gustaría que la gente conociera un poco más a Jorge Rando. Muy buenas, Jorge. ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues muy bien, muy bien. Y casi recién llegado, ¿no?, de Alemania. Sí, sí. Estamos siempre, pero prácticamente llevo aquí tres semanas, ¿no? Llevo aquí después de la... Bueno, Jorge Rando nace en Málaga, año 41. Y desde muy pequeño, pues ya ahí está esa inquietud del dibujo, de las artes. Y lo que a mí me admira más es que con 20 años, porque estamos hablando de hace mucho tiempo, cuando las cosas no eran tan fáciles como ahora, ¿cómo te aventuras en esa labor incierta de irte hasta Alemania a probar suerte? Porque, ¿cómo fue aquello? Bueno, a mí Málaga la amo, pero se me quedó pequeña. Incluso yo era más pequeño todavía que Málaga en aquella época. Y había terminado mi estudio de filosofía y yo tenía un poco de obsesión por estudiar los filósofos, pero en su idioma. Los filósofos alemanes, me refiero en este aspecto, ¿no? Y entonces, pues, un día se me ocurre, digo, bueno, ¿y por qué no voy a Alemania? Cojo el tren en tercera, no le digo nada a nadie, era menor de edad, la mayoría era con 21 años, para el pasaporte tengo que falsificar la firma de mi padre, total, me saco el pasaporte y la noche anterior a salir el tren, cuatro días y cuatro noches en tercera con los asientos esos de madera, pues le digo a mi madre que mañana prepara un bocadillo, que mañana me voy a Alemania. Pero tú estás loco, ¿cómo te voy a Alemania? No lo cogería, pero me fui a Alemania. Los bocadillos se me acabaron en Irún. Y ya de Irún. Que yo saqué el billete cuando me fui a Alemania, pues digo, yo no conozco nada en Alemania, cogí el mapa, me vi un sitio que esté cerca del mar. Y cerca del mar estaba Hamburgo, y además estaba en la otra punta. Digo, bueno, contra más lejos mejor. Me saco el billete de Hamburgo, pero ¿qué ocurre? De que tenía que ser transbordo en Colonia, que es el centro de Europa. Claro, yo había estudiado en Historia del Arte, cuando estábamos en la asignatura de Historia del Arte, el monumento gótico por antonomasia, la Catedral de Colonia, los Reyes Magos que están ahí enterrados. Y bueno, como tengo transbordo, yo no me lo pierdo. Salgo de la estación, que está a dos pasos, como de aquí al Mercado de Salamanca, del Museo del Mercado de Salamanca, la distancia de estación catedral. Voy a la catedral, se me va el santo al cielo, como yo pongo nunca mejor dicho, regreso y había perdido el tren. Entonces yo pienso, digo, bueno, como el billete me dura dos años, pues ¿para qué me quedo en Hamburgo? En la actualidad vivo en Hamburgo. Me quedo en Colonia porque ni conozco a nadie en Hamburgo, ni conozco a nadie en Colonia, ni sé lo que pasa en Hamburgo. Ni sé el idioma en Hamburgo, ni sé el idioma en Colonia. Así que me quedo en Colonia. Entonces vienen los primeros problemas. Era octubre, nada más que llevábamos ese día amarillo, más frío que la leche. Perdón. Y claro, yo tendría, no sé, si tenía 5 marcos en el bolsillo, era mucho.
y tengo que empezar a buscar la vida, como es lógico. Claro. Lo primero que hay que hacer es buscar un sitio, hace frío, donde dormir, y un sitio donde, y algo para comer. Ah. Y ahí comienzo las andaduras. Madre mía, qué aventura. Bueno, pues esa aventura al final hace que Jorge triunfe. Esa perseverancia hace que triunfe, y en el 84, ya casado, regresas a Málaga. La Málaga que te encontraste, imagino que era muy diferente a la que dejaste. Sí, sí. Y sobre todo, bueno, ahora ha llegado al momento de que estás 6 meses en Alemania, 6 meses en Málaga. Sí, pues sigo manteniendo mi residencia en Alemania, mi estudio. Yo donde esté tengo que tener mi estudio de pintura, porque es una necesidad. Claro. Y yo te quería preguntar, bueno, premiado hasta la saciedad, Y cuando leemos que en una revista de arte, la revista más prestigiosa de Europa, Art, que aparece tu exposición del año pasado, la de la Pasión, entre las 15 mejores... No, es de este año, de 2016. ¿Cómo se queda el cuerpo? Porque esa exposición se prorrogó 4 meses más. Uh-huh. Y a raíz de eso, pues me ofrecieron que... Bueno, ya con mi abuela falleció, tengo yo que decirlo, ¿no? Que el primer español, que no el primer español, yo diría el primer artista vivo, que le dedican una sala permanente en un museo alemán, que eso ya es un... Es bueno, eso triunfo. Es para estar orgulloso y para estar... Estoy orgulloso, pero yo siempre nombro a Málaga. No, ya lo he visto, ya lo he visto. Yo siempre nombro a Málaga. En ese estadio donde aparecen los expresionistas más importantes de Europa, aparece Málaga, y debajo de Málaga aparece Jorge Rando. Sí, es la primera vez que está en un infográfico a nivel internacional. Son los maestros desde los años 60 hasta nuestros días, maestros vivos. Algunos han fallecido los últimos años. Están los grandes y Málaga aparece por primera vez en ese infográfico, nunca había aparecido, y tengo el honor de que a Málaga le he puesto yo. A Colonia sí, pero Colonia la sigo poniendo. Es un orgullo, hombre, yo con todo mi respeto. Bueno, y la idea de esta casa, esto surge, me imagino que en la cabeza de un artista, pues surge hace mucho tiempo. Muchas veces los proyectos cuestan mucho trabajo hacerlo realidad. ¿Cuándo surge la idea de un museo, Jorge, en Málaga? Bien, eso fue una carambola. Fue una carambola porque cuando estaba solicitando Málaga la capitalidad cultural 2016, en ese tiempo presentaba una editorial, este libro que tenemos aquí, que es Más Luz, la editorial Trea de Gijón, presentaba en Madrid este libro mío que le había escrito la escritora muy prestigiosa, Carmen Pallarés, la crítica de arte, escritora, poeta, etc. Y lo presentaba en el Palace, en el Hotel Palace, presentaba este libro. Entonces allí conocí yo al que era entonces, que tengo hoy con él una buena amistad, Diego Maldonado, que era concejal de Cultura, que fue a Madrid, en fin, iba bastante, eso, la presentación, tenía que reunirse con uno con otro. Y estuvo allí y lo invitó, yo se lo presenté a la editorial y lo invitó a decir unas palabras, ya que el libro que se presentaba era de un pintor malagueño. Él hizo la presentación, lo invitamos, tanto por mi parte como parte de la editorial, a la cena posterior. Y allí le hablé yo del proyecto, que ya existía este proyecto de fundación, porque el museo se inaugura en 2014, se abre su puerta el 3 de junio de 2014. Pero la Fundación Jorge Rando, que fue constituida por mi mujer y por mí, se constituye en el 2008. O sea, estamos hablando pues de... Seis años antes. Ya se dieron conferencias en el Museo Municipal de prestigiosos profesores de la Complutense, de la Pompeu Fabra de Barcelona. ¿Por qué? Porque hay una laguna a nivel general, no a nivel de estudioso, sobre expresionismo en España, porque ni participamos en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial, después tuvimos muchos años con el gobierno de Franco, que estábamos bastante cerrados a Europa. Y entonces pasamos prácticamente, bueno, es que hoy día todavía continúan muchos pintores malagueños, la mayoría en el impresionismo. Sorolla, el gran Sorolla con sus luces, y se pasa Picasso, que se lo come todo. No, se lo sabemos, incluso bastante lo estamos explotando aquí en Málaga. No sé si habría que cortar eso, pero bueno, en fin, se pasa a Picasso.
pero el expresionismo no se había estudiado a fondo ni se había presentado al público general en fondo, porque la cultura no debe de ser, la cultura tiene que ser, te hablamos de democracia, tiene que ser también demócrata, la cultura claro. tiene que ser para claro. todo el mundo, ¿no? Y pensé, yo lo diría tanto porque yo en Alemania precisamente fui donde descubrí mi lenguaje expresionista en aquella época, y luego surgió en los años 50 y algo el neoexpresionismo, ya que aprendí más con Goethe, Kant, Schiller, más que con los pintores, porque el expresionismo era conceptual, era un concepto, era interior, tú tenías que interiorizar la pintura. Y luego, claro, yo te digo, bueno, este es mi lenguaje. Y cuando regreso ya a España, pues pienso en el 84, porque antes venía pues, de vacaciones, como los guiris, a tomar pescadito, a descansar, pues pienso, este movimiento tiene que estar aquí, porque es que se están haciendo tantas cosas, tanto los pintores como los músicos, que provienen del expresionismo y no saben que proviene del expresionismo, incluso la música, la misma música metálica, aunque alguien me lo niegue, viene del expresionismo. Empezamos con la disonancia, sí, claro, con Mahler, etc. Y sobre todo que el expresionismo fue una corriente, no fue una forma, un ejemplo para que se entienda mejor, el cubismo. Yo pinto cubismo, han inventado el cubismo, pinto cubismo en Braque, pinto cubismo en Picasso, gris, tal, todo, y se acaba, y pasan a otro. Pero no, pero el expresionismo, al ser corriente, es que lo contemplaba todo. Pintura, escultura, arquitectura, filosofía, música, literatura, poesía, claro, por eso es tan fuerte. Claro. No es un movimiento, dice, ah, es que es un movimiento que pasó muy, pero no es que pasó, es que sigue todavía. Es que el movimiento no puede morir porque... Bueno, yo quería preguntar, ¿y el balance tuyo particular de estos años, de estos dos años del museo, cómo es? ¿Tú qué ves del museo? Pues yo te puedo decir mi visión personal, te la acabo de decir hace un momento, de esa bocanada de aire fresco en el mundo de la cultura. ¿Tú cómo lo has vivido? Tú lo has dicho, a raíz de lo que te comentaba del concejal, pues yo le estuve diciendo que se estaba haciendo un proyecto en Madrid para la Fundación Jorge Rando, porque tampoco había en Madrid. Es que claro. no hay. Este es el primer museo expresionista que existe en España, ¿no? Y entonces, hombre, tú eres malagueño, ¿y por qué lo haces en Málaga? Y tal, total, que estuvo hablando conmigo y se vio hablar con el alcalde, hizo una cita, tuvimos los tres, le expliqué el proyecto, le encantó, y ellos mataron dos pájaros de un tiro, porque en aquella época había una solicitud de la gente de algo cultural en el Molinillo, algo que reactivar eso es. Y que Diego Maldonado me comentó a mí que lo tenía en la cabeza. Yo la primera condición que le puse, que yo no quería para esa fundación museo, porque al principio eran las dos cosas, existe el museo, existe la fundación. El museo es el que vemos y la fundación es el que administra, el que organiza y el que financia. Este tinglado, puesto que nosotros no tenemos ninguna financiación del exterior, me refiero al institucional, no del exterior, sino institucional, ¿no? Ni de ayuntamiento, ni de junta, ni de nada. Y yo quería hacer un museo, primero, que estuviera en un barrio. Que fuese un barrio, que oliera a barrio. Como cuando hicimos la... Tengo que hablar de mí, pero no, es que no tengo más remedio. Cuando se me ocurrió hacer lo de la hora de mercado, hora de la música, que fue de todos los sábados, verano, invierno, con 40 grados y lloviendo, pues yo crecí unos conciertos de puertas abiertas, o sea, que de dentro se escuchen los taxis y cuando pasa por aquí la ambulancia y que de fuera se escuche la música. De puertas abiertas. Bueno, se pone en valor también la capilla de la Mercedaria, que estaba cerrada o casi siempre está cerrada, y la verdad es que algunos la hemos disfrutado gracias a la hora de mercado, escuchando conciertos del Jorge Rando. Sí, estuvo 130 y algo de años cerrada y nosotros la abrimos. Bueno, y la fundación también se embarca en alguna aventura que otra, como por ejemplo restaurar el retablo de esa iglesia o por ejemplo los dos también. Retablos de la capilla del cementerio de San Miguel. También. O sea que forma nosotros, parte de todo la vida. Por el arte, incluso esta fundación y este museo, tú sabes muy bien porque eres del barrio, que es de puertas abiertas. ¿Pero para qué puertas abiertas? Nosotros salimos y dejamos que la gente entre. Y desde el principio pensamos que somos una sala de estar. Porque yo pienso de que el arte tiene que estar al alcance de todo el mundo. Y el arte tiene que ser gratuito. Claro.
Y eso es difícil porque hay que pagarle a todo el mundo, pero bueno, se pueden buscar soluciones, las hay. Sí, sí. Bueno, y la estoy demostrando además. No, está claro. Hay más cine, que hay, ¿no?, música, que hay teatro, que hay poesía, en fin, hay de todo. Claro, entonces, lo que te comentaba antes, ¿no? Yo quería el barrio para, no para demostrar nada, ni para decir nada, sino simplemente porque la idea y la filosofía mía, personal, y de este museo, es la docencia y abrir las puertas. Nosotros... Sí, porque aquí los que no tienen taller tienen su espacio en el museo también para realizar su obra. Porque... No solamente eso, si no tiene dinero para el lienzo se lo ponemos, si no tiene dinero para la pintura, tiene pintura, tiene pinceles, tiene... Eso no hay en ningún lado. No, nosotros aquí tenemos, somos un museo muy... Yo digo que somos los Vorreiter, es una palabra alemana que los que cabalgan delante, cuando había una batalla siempre había los que iban con, en tiempo, sí, no, las películas que veíamos antes de Indy Convoy, siempre la avanzadilla, ¿no? Y yo decía, está libre. Pues nosotros somos así, ¿no? Cuando llegué a Málaga, digo, el museo tiene que estar abierto, el museo tiene que tener conciertos, el museo tiene talleres abiertos, el museo tiene talleres para los niños, pero no talleres para un niño, para traer el niño de la manita, venga, métete en el taller, pinta, adiós, hasta el año que viene. No. Con un programa, una programación como la que tenemos ahora. Y que los niños también lean a Nietzsche, que se le explique a Nietzsche, que se le explique los cuentos de Kafka, de joven, o sea, todo lo que tenga que ver con, en fin, con el expresionismo o lo posterior, la vanguardia. Y que los mismos niños se hagan sus trajes, que hagan sus decorados. Y ya de camino están pintando, están pensando, están siendo artistas, están en la corriente expresionista desde chiquito. Y eso es lo que hacemos. Nosotros, ahora está de moda lo de los refugiados políticos. Eso lo llevo yo pintando de los años 60 y desde que se abrió el museo estamos dando cursos y talleres a los refugiados, tanto los que vienen de las pateras como los que vienen ahora de Siria o lo que sea. O sea que la docencia y el arte, ¿no? Yo quería hacerte una última pregunta que es una curiosidad, porque queremos ver el museo, que la directora nos va a enseñar el museo. Cuando ahora todos estamos muy versados en temas de nuevas tecnologías, de internet y estas historias, pero tú corrígeme si me equivoco, la primera vez que se emite la Semana Santa vía internet, intervienes tú, y se produce algo llamativo. Es que aparecen dibujos que tú has hecho, es profeso para esto, y la descarga, fueron 80, 90 mil descargas las que se produjeron, además que de los cuadros. Cuéntanos tú cómo ocurrió aquello. Bueno, a mí yo había expuesto una... De las pocas veces que he expuesto en Málaga, he expuesto poquísimas, me refiero en galerías comerciales, en la antigua Porticus, y estuvieron viendo los que grabaron por primera vez, a mí me lo dijeron, yo de internet eso no tenía ni idea, los que grabaron la Semana Santa, que la grabaron desde arriba donde está el Chinita y el esto, como se llama, el Café Madrid, de ahí, y me pidieron que de toda la Semana Santa, me lo dijeron claro casi 6 meses o eso antes, de toda la Semana Santa de Málaga, conforme van pasando las procesiones por la tribuna, pues... le hiciera un dibujo, que se lo hice todo a plumilla, tinta china, de lo que, si pasaba la Piedad, bueno, dibujo la Piedad, lo presentaban, hablaban de eso con el dibujo, así como, no sé cómo se dirá eso, fijo. Sí, impreso ahí. Fijo, imagínate. Y luego hablaban de la Piedad, que va a pasar tal, con el dibujo de tal, y luego ya pasaba la procesión, seguía la siguiente, ¡pum!, salía el Cristo, la Virgen, tal y igual, y así fue la primera vez que se dio la Semana Santa por internet. Curioso, debe ser curioso. Y después me mandaron a Alemania, que habían sacado, porque yo, como no tenía internet, ni sabía entrar en internet, bueno, hoy día todavía no sé entrar en internet, ni salir, ni quiero, nada más pinceles, me dijeron que había, que se habían descargado 80.000 dibujos, o más de 80.000 dibujos, entre 80 y 90.000 dibujos de eso. No, y me dio una gran alegría, estamos hablando del tiempo sin memoria, yo no sé cuántos años hace de eso, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo. Vamos a hacer la visita con Vanessa y vamos a ver pues tus obras y también la de Ciriza, que hace algunos días que ya se inauguró y queremos deleitarnos con ella y también a los telespectadores. Así que muchísimas gracias por acogernos en tu casa y vamos a iniciar esa ruta. Gracias a vosotros y está en vuestra casa, por supuesto. No sé.
Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por el Museo Jorge Rando. Y para ello contamos con quién mejor que con su directora, con Vanessa Díez. Vanessa, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, hemos echado un rato con el artista, un rato yo creo que maravilloso, que me será el preludio de muchas tardes más hablando sobre el personaje. Y ahora queremos conocer al artista, aunque sabemos que comparte espacio con Ciriza, pero queremos que de tu mano nos lleve un poco para conocer lo social que tanto le preocupa a Jorge Rando. Pues precisamente la exposición que pueden visitar ahora, que vamos a tener hasta el 30 de abril, que se encuentro Jorge Rando Carlos Ciriza, en el apartado de Jorge Rando sí es verdad que podemos ver al artista que, bueno, como comentábamos antes, la obra de Jorge Rando muestra el interior del artista, como no puede ser de otra manera, ¿no? El neoexpresionismo y el nuevo expresionismo que nos ofrece su pintura es la forma en la que él recrea todo aquello que ve. Precisamente tenemos dos ciclos muy representativos, que son por una parte África, que es en la sala que nos encontramos ahora. África es un ciclo que ha acompañado al artista desde prácticamente sus inicios, lo lleva retratando desde la década de los 60, recordemos que África en aquellos momentos, hablamos de Somalia, hablamos de Sudán del Sur, hablamos de Etiopía, y fue la situación de ese continente que es tantas veces olvidado en los hechos que le acontecen, en el aspecto del hambre y de la guerra. Entonces él siempre ha querido mostrarnos, enfrentar al mirador de cuadros, como él le llama, a esa realidad, ¿no? Lo ve como una parte de su creación artística. En el recorrido que podemos ver en la sala en la que nos encontramos ahora, precisamente es esos relatos, él hace como una crónica ya hastiada de esos niños que pasan hambre, de esos niños que son abandonados, de los éxodos en los que las familias se ven obligadas a huir, de los campos de refugiados que, como él comenta muchas veces, se acaban convirtiendo en campos de desechos, ¿no?, que dejamos abandonados. Entonces, indiscutiblemente, a la calidad estética de su obra le añadimos ese trasfondo humanista que encuentra él en el arte. También comentar que en esta sala podemos encontrar una gran presencia del dibujo, aparte de acompañar el óleo, y precisamente es por la necesidad que él tiene de demandar la entidad del dibujo como obra de arte, y también porque es un plano en el que se encuentra sin atadoras y con total libertad. Luego tenemos otra de las salas, en la sala magenta, que es la sala dedicada a la prostitución. Prostitución también es otra de los ciclos que él trata de manera continuada. Nos presenta a esas mujeres que, bueno, la situación de la prostitución es una situación que asola a nuestra sociedad. Él no con ello quiere denunciar esta situación, sino simplemente mostrarla, como hace con todos los ciclos. Y lo que nos quiere decir es que está presente. Por mucho que nosotros cerremos los ojos ante las adversidades del ser humano, se encuentran ahí. El arte es una forma de mostrárnoslo. En este caso, las mujeres que él aparecen en sus lienzos están marginadas por la sociedad, pero se convierten protagonistas en su obra. Además, la forma en la que él ha situado las obras, podemos entrar en esa sala magenta, angosta, en la que nos encontramos con esas prostitutas que casi nos enfrentamos a su mirada, ¿no?, por la posición de los cuadros. Y podemos ir recorriendo la situación de cada una de esas mujeres, mujeres madres, mujeres obligadas, mujeres que pueden hacerlo de manera voluntaria. Y siempre también invito a los miradores que se den cuenta que siempre van acompañadas por un pequeño bolso rojo. Ese bolso rojo es donde el artista nos dirige a esa parte que es siempre la esperanza. La obra de Jorge Rando, por muy impactante emocionalmente que sea, por muy dura y trágicas que sean las escenas que nos cuentan, siempre deja paso a la esperanza, y la esperanza la encuentra a través de los valores humanistas y espirituales que él considera de tener el ser humano, que ha de ser un pilar fundamental de la sociedad, y que el arte puede ser un vehículo de acercarnos a él. Y precisamente ese bolsito rojo es esa parte que la prostituta guarda y que nadie puede comprar jamás, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre en todas sus obras aparece la esperanza. Y luego cerramos ya las dos últimas salas con parte de su obra, digamos, con una temática mucho más amable, como pueden ser los horizontes verticales relacionado con el tema del paisaje y paisajes en el espacio. Y ahí también ahonda, es una obra mucho más reciente, ahonda en el conceptualismo filosófico que está unido indefectiblemente a su obra, también el trabajo y la investigación que hace de utilizar el color como lenguaje.
y esos horizontes verticales en los que también hablamos del camino a la abstracción, siempre partiendo de la realidad de esos bosques que él tanto visita cuando está allí en Alemania, de largos árboles, y que digamos que el horizonte acaba siendo vertical a través de esos troncos, ¿no? Y él va extrayendo a través también del color, y acaba pareciendo que el color nace de las propias raíces de la tierra. Por lo cual, digamos que la exposición que tenemos ahora en el Museo de Jorge Herrando nos permite hacer un recorrido por diferentes ciclos, nos permite descubrir ese nuevo expresionismo que surge en su obra y que también, indefectiblemente, está unido a ser guía espiritual en una sociedad que, como siempre decimos nosotros, necesita el alma del arte para humanizar en estos tiempos que a veces son, desgraciadamente, tan deshumanizados. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver esa obra, a ver qué les transmite, y sobre todo yo les recomiendo de aquí de África, vamos a ver una, la de la Alambrada, me parece quizás espectacular. Así que vamos a iniciar ese recorrido por la obra de Jorge Herrando. Bueno, pues hasta aquí ha dado nuestro programa de hoy. Espero que les haya agradado esta forma un tanto particular de visitar el Museo Jorge Herrando. Les emplazo al próximo programa, donde seguiremos hablándoles del barrio del Molinillo.